Considero que hay preguntas que jamás podrán llegar a tener respuesta debido a la inexistencia de los recursos necesarios para lograrlo. Matemáticamente se puede despejar una incógnita, pero ¿se puede despejar aquello que es incognoscible? Teniendo en cuenta que la infinidad de variables que intervienen para que se produzca un suceso, con solo que haya una variable que no se pueda conocer, ¿hace que el hecho sea incognoscible? El primer objeto que he escogido para explicar si existe lo incognoscible ha sido la siguiente imagen. El título de esta imagen es Mi mejor amigo. En la fotografía podemos ver a dos personas que físicamente no son muy parecidas. No obstante, mentalmente son muy similares, pero no idénticas. Mi mejor amiga y yo tenemos una conexión muy fuerte. Compartimos gustos, opiniones, valores y muchos más. Podemos coincidir en diversos aspectos, pero eso no quita el hecho de que su mente sea incognoscible para mí. En mi opinión, la incapacidad de conectar nuestra mente con la de otra persona ya hace que este hecho sea incognoscible. No puedo saber realmente qué te estará pasando exactamente en ese segundo por la cabeza. Las personas no tienen por qué actuar como tú, pensar como tú, o interactuar como tú, actuar como tú. Por lo tanto, encuentro que esta es una capacidad que nadie en el mundo, excepto uno mismo, es capaz de comprender, navegar y saber al pie de la letra lo que transcurre por la cabeza de otro. Es cierto que toda persona es libre de expresar todo lo que le plazca, al igual que también es cierto que todos podemos guardarnos aquello que no deseamos compartir, por lo cual nunca vas a saber lo que piensa una persona en un momento concreto, a no ser que se consulte. Aún así, nunca podrás saber si lo dicho es lo que realmente esa persona ha pensado. Todos somos libres de expresar lo que uno desea. Al igual que todos, tenemos una consciencia propia que nos da pie a poder reflexionar nuestros actos, decisiones, pensamientos y demás. Esto conduce a reflexionar los selectivos que podemos llegar a ser a la hora de expresar nuestros pensamientos. En definitiva, todos guardamos un secreto que no deseamos compartir, y este pensamiento es incognoscible para nosotros. El segundo objeto que he escogido ha sido este reloj. Lleva conmigo mucho tiempo, pero está parado. He escogido este objeto porque con él quiero mostrar que lo que pudo haber pasado, lo que pudo haber sido, es algo incognoscible. Pongamos como ejemplo la típica frase de ¿quién sabría lo que hubiera pasado si hubiera tomado una ruta diferente para llegar a casa? Este es algo que ocurrió en un momento y en un tiempo determinado. De manera que nunca podría llegar a vivir ni saber qué hubiese pasado si hubiese tomado una decisión diferente. Nuestras decisiones tienen fecha y hora. Podríamos decir que las acciones de todo individuo suceden porque han de ser así. Digamos que nada ocurre porque sí. Y esta es irreversible, ya que todavía no podemos viajar en el tiempo ni saber qué hubiese pasado si hubiésemos cogido la otra ruta. Una vez escogemos dicha acción, esta descansará eternamente, ya que el otro camino ya no es una opción. Considero que este objeto demuestra indirectamente lo incognoscible. Lo que pudo haber pasado, lo que pudo haber sido, será siempre incognoscible. Como tercer objeto he escogido este calendario. Como título le he puesto Día exacto de defunción. Y aquí vemos pues un calendario, donde están todos los días del año. ¡No! Finalmente utilizo este calendario para explicar lo indescifrable que es el día exacto en el que un ser vivo va a morir. Nadie sabe el momento exacto en el que se va a desvanecer. Sin embargo, lo único seguro es su ocurrencia. En la actualidad no se ha podido descubrir ni demostrar que ningún ser vivo sea inmortal. Todo ser vivo se desvanece, dejando atrás una parte de lo que fue, un cuerpo sin vida. Es incognoscible saber el día exacto en el que sucederá. Y nos es más imposible de saber qué pasa después de este suceso. Pese a ello, la defunción es irrebatible. La ciencia ha conseguido poder atrasar o adelantar efectos que pueden llegar a conducir a este tránsito, pero no la ocurrencia. Por lo tanto, lo incognoscible no es saber la razón de la muerte, sino no saber en el momento exacto en el que va a suceder, ni lo que vendrá después. La incapacidad del ser humano para poder determinar cuándo y qué va a suceder es limitada. En cuanto a la vida después de la muerte, solo se pueden sacar ideas a priori, ya que es un concepto que solo podemos percibir a través de la experiencia. Debido a todas estas incógnitas, considero que actualmente sí existen factores todavía incognoscibles para nuestro saber. Aunque esto no quita el hecho de que en un futuro se puedan resolver partes de estos interrogantes.